Humberto Saraza Botero es un salamineño, quien con su familia se ha radicado en el municipio con el fin de crear una empresa de cerámica y poder dar empleo a varias personas de Sonsón. Desde joven, Humberto ha hecho honor al dicho popular de que los paisas son emprendedores y trotamundos, ya que ha estado en varias regiones del país. De niño fui muy nómada, me dio por caminar mucho. Tocaba instrumentos en los buses. Después ya me dediqué a conocer personajes y conocí una línea de japoneses. Con estos japoneses aprendí el arte marcial, el judo y el karate. Y con muchos años me fui a vivir al Ecuador. Y en un torneo internacional lesioné a un tailandés que me lesionó a la vez a mí a la espalda. Y yo lo lesioné muy feo. La Interpol vio eso y fueron a la casa por mí. Yo me imaginé que me iban a apresar y resulta que lo que querían era que fuera profesor de ellos. Como tal, trabajé con la Interpol 6 años entrenando a los agentes. Yo les enseñaba karate do y ellos a la vez me enseñaron la defensa personal con armas. Me especialicé en eso. Y toda la vida he dado clases en todas las ciudades que he recorrido. Ya con los japoneses en el Ecuador me inicié en la cerámica. Yo me iba para la casa de ellos. Ellos siendo personajes pues, muy importantes, como hobby tallaban figuras y las decoraban y yo aprendí. Allá me inicié en el arte de la cerámica. Lo de nosotros es muy exclusivo. Yo soy un gama en Colombia, estoy considerado modestia aparte como los mejores productores de la línea religiosa. Entonces, en eso estamos. Vivíamos en Medellín hasta hace 1 año y medio. Me pidieron la casa en que vivíamos, y mis suegros le dieron a mi esposa esta propiedad. Entonces nos vinimos para acá. Esperamos pues acá morir, vivir toda una vida aquí en Sonsón. Queremos darle trabajito a mucha gente, que el arte se riegue. Tenemos la ventaja de que tenemos una clientela muy buena a nivel nacional. Nosotros surtimos todo el comercio a nivel nacional. Lastimosamente pues no tenemos un capital y le quedamos muy mal a los clientes. Mucho pedido y poca entrega, pero ahí vamos. Incluso su esposa e hijos hacen parte de la empresa familiar, de la cual, asegura Humberto, los cristos son los más famosos del mercado de la cerámica religiosa. Yo inicié trabajando figuritas de yeso en el Ecuador. Figuritas pues muy rudimentarias, no sabíamos ni cómo decorarlas. Hasta que le fui cogiendo el tiro, las técnicas, fui aprendiendo, inventando. Luego llegué ya a trabajar la fibra de vidrio, la marmolina, y estuve haciendo figuras muy importantes de marmolina. Luego descubrí la línea que tengo ahora, que es una aleación de Corona de Colombia y una empresa que se llama Hidrocal de los Estados Unidos. Entonces la pasta queda supremamente fina, las figuras son lavables, y en el mercado estamos muy bien acogidos por todos los comerciantes. Empezando que los comerciantes que nosotros tenemos nos pagan de contado, que eso no se ve en ninguna parte. Y en este momento tenemos una línea muy fina y hay aproximadamente unos 90 o 100 modelos diferentes aquí en este taller. La idea es con el tiempo obligar a construir un segundo piso para hacer una fábrica que valga la pena. Ahí le estamos pidiendo a Dios que nos ayude. Cuando Humberto inició en la cerámica, los animales, línea de comedor, de sala, elementos de oficina, entre otros, eran parte de los pedidos que realizaban. Pero como dice él, con la cerámica en figuras religiosas se quedaron, especialmente con el Cristo crucificado. Hágase un Cristo, a ver cómo le queda. Hice el primero, pues me quedó que no hacía ningún milagro, pero más o menos lo hice. Y empezamos a perfeccionar y a perfeccionar y a perfeccionarnos hasta que vimos que la línea de nosotros es la religiosa. Las manos, esto es muy manual y no nos da como para sacar otras líneas diferentes. Todo lo que hacemos está pedido por el comercio. El Cristo es la base de nosotros. Porque nosotros tenemos raíces netamente sonsoneñas y queremos pues como acabar de vivir aquí en este pueblo. Mi señora es muy católica,
Mi abuela, que era la dueña de esto, murió hace 8 días, también era muy católica. Y entonces la idea es terminar donde nacieron mis padres. Esa es la idea mía y aquí estamos. El sueño es darle trabajo a mucha gente, que Sonsón se convierta en un pueblo totalmente religioso y que por nuestras manos aprenda mucha gente. Se vuelven escultores. El que trabaja en esta empresa, nosotros le pagamos por hora para enseñarle. Le pagamos la horita 4.000 pesos. Ya cuando esto se organiza bien, pues ya pensamos pagarles el mino, las prestaciones, todo lo de la ley, pues. Incluso ha tenido que salir y dejar tirada, como dice él, la empresa en varias partes del país, a raíz de diversas dificultades. Pero a donde llega, vuelve y comienza. Sí, yo he vuelto a comenzar para ahí 100 veces. No le paro bolas y vuelvo a arrancar de cero. No, yo le pido a Dios que me ayude. Y me he sentido desesperado muchas veces, he llorado solo sin contarle a nadie. Y empiezo a pensar y busco el recurso y vuelvo a arrancar. Y he hecho muchas cosas diferentes, no solamente la música, la cerámica, sino muchas cosas diferentes. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad, olvidar a la ingrata que un día en mi cara me supo engañar. Cortica, porque...